que tenga, que haga una salida para que pueda incorporar a un jugador nuestro. Y no es Arcas del que estamos hablando, sino es otro que también pertenece a la plantilla. Es Arcas. La llegada entonces de este último refuerzo no implica la salida de alguien, ¿no? Implicar no, pensábamos que iba a salir alguno, pero bueno, mira, refuerzo también la defensa, es un jugador con muchísima proyección y ya hablaremos cuando se presente. ¿Ese es el último? Sí. ¿Y lo de Arcas, cómo lo ves? ¿Es posible, es viable o al final? Pues ahora mismo depende de que el club que lo quiere contratar dé salida a un jugador de su plantilla.